Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? En esta oportunidad con un nuevo video para el canal. Y bueno, hoy vamos a saber cómo poder instalar Chromium en su última versión. Para los que no saben qué es Chromium, bueno, Chromium básicamente es el padre de Google Chrome. Recordemos que el navegador de Google Chrome está basado en el navegador de software libre de código abierto llamado Chromium, ¿ok? De hecho, Chromium es la base de navegadores como Opera, como Vivaldi también, y como el nuevo navegador de Edge también está basado en Chromium. Y bueno, hoy vamos a ver cómo instalarlo. Para ello lo vamos a instalar vía Snap. En mi caso yo estoy en Linux Mint 20.04, ¿okay? Si ustedes están en Ubuntu, se deben saltar los primeros comandos y van a ejecutar solamente del tercero en adelante, ¿ok? Pero si están en Linux Mint, como es mi caso, deben ejecutar estos comandos que los voy a dejar en la descripción. Ejecutan el primer comando, pegan, le dan Enter. Luego copian el segundo comando, que sería para actualizar la lista de paquetes. Le dan Enter también. Ahí introducen su contraseña y luego con este comando sí instalan el paquete snap con sudo apt install snap. En mi caso, como yo ya lo tengo instalado, me va a decir que ya está instalado. Entonces, ahora sí, instalamos el Chromium, así de sencillo. El primer comando, sudo snap install Chromium, pegamos, ejecutamos. Él aquí empieza a descargar el core o el núcleo de Snap para posteriormente instalar Chromium. La verdad que no tarda mucho, alrededor de 1 o 2 minutos, va a depender de su internet también y de la velocidad de su equipo. Bueno, aquí ya terminó de descargar, ahora configura el Snap, ahora empieza a descargar el Chromium propiamente dicho, ¿no? En mi caso, pues está descargando a 2 megas, así que lo va a hacer súper, súper rápido. Bueno, amigos, como ven aquí ya se instaló Chromium, la versión 115. Ahora, el siguiente paquete que vamos a instalar es Chromium FFmpeg. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues para que se reproduzcan los videos, todo lo que es multimedia, todo lo que es la parte dinámica de páginas como Netflix y así. Entonces, este plugin lo que va a hacer es reproducir estos videos con una mayor calidad. Presionamos Enter y ahí empieza a instalar. Y bueno, amigos, también quería decirles que si este video les está sirviendo, por favor dejen su like y suscríbanse al canal, que la verdad ayuda mucho a seguir grabando este tipo de contenido. Bueno, entonces ya estaría instalado. Vamos a ejecutarlo. Chromium. Escribimos Chromium. Y bueno, señores, aquí ya estaría instalado. A mí me gusta quitar esto, destildar esto, usar esta barra, sino que use la que él tiene por defecto, como ven acá. Aquí ya tendríamos instalado Chromium, ¿ok? En su versión 115. Y bueno, nada, señores, esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Pueden dejar su comentario si quieren que traigan algún tipo de tutorial en específico. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Bueno, amigos, otra cosa que se me olvidó decirles es que si quieren tener como un iconito acá en el escritorio para no estar todo el rato abriendo la terminal y escribiendo Chromium, entonces pues desde acá ustedes pueden crear el Linux Mint donde dice añadir Dislets y aquí donde dice Launcher, entonces van a seleccionar, van a añadir. Vamos a cerrar esto, quita el Chromium, entonces vamos a añadir, aquí donde dice ahora Create New Launcher, aquí, entonces aquí colocamos el nombre Chromium, el comando que también es Chromium, pero con minúscula,
Y aquí coloquemos navegador. Aquí lo que ustedes quieren. Yo le voy a poner navegador solamente. Aquí podemos cambiar el iconito. Vamos a descargar este iconito. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo en el escritorio. Y aquí lo podemos colocar. Seleccionamos acá el cohete. Vamos a escritorio. Bueno, yo creo que aquí nos da por defecto iconos. A ver, Chromium. Ve, aquí tenemos Chromium. Seleccionamos. Damos OK. Damos en Yes. Cerramos esto. Vamos a cerrar la aplicación. Entonces, esta la voy a eliminar. Y como ven, aquí ya tendríamos el Chromium listo para ejecutarlo. Damos doble clic y como ven, aquí nos abre el navegador. Y bueno, nada, gente. Ahora sí, este sería el final. Nos vemos en la próxima.